escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días, fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre, ¿cómo quería que se llamara el niño? Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Por la proclamación del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Se pueden sentar. Queridos hermanos, en este domingo en que la Iglesia celebra la Natividad de San Juan Bautista, nos regala un salmo, el Salmo 138, que muy bien pudo haber pronunciado San Juan Bautista, porque comienza diciendo, tú me conoces. Y vaya que le conocía, porque como dice la primera lectura, desde el vientre materno le llamó. ¿Qué significa conocer en las Sagradas Escrituras? Esa frase es hermosa, es sencilla, son 3 palabras, pero tiene un significado extraordinariamente profundo. Tú me conoces. ¿Qué significa conocer? Conocer no es meramente una actividad intelectual, es una comunión profunda con Dios. ¿Y a quiénes ha conocido Dios y con quiénes ha entrado en comunión profunda? Evidentemente con todos los santos y profetas. Pero miremos algunos santos y profetas de las Sagradas Escrituras. Abraham, un anciano, le conoce y está en comunión profunda con un anciano. Le convierte en el padre de la fe. Jacob, a quien llamará Israel, le robó a su hermano la progenitura aprovechándose del hambre que tenía con un plato de lentejas. Engañó a su padre usando las ropas de su hermano para que éste se confundiera con el olor y le diera la bendición que le correspondía al primogénito. Le robó la herencia, los derechos de primogenitura y también la bendición de su padre. Un estafador. Moisés. Un prófugo de la justicia huye de Egipto porque mató a un hombre y le enterró en las arenas del desierto. Samuel, un niño. Entre las mujeres, Rahab, quien abre la puerta a los espías del pueblo de Israel para poder ingresar a la tierra prometida. Una prostituta. Y en el Nuevo Testamento, cada uno de los 12 apóstoles que vemos, Pedro, un hombre iracundo, Santiago y Juan no se quedaban atrás, por eso les llamará hijo del Treona. Quieren quemar una aldea completa porque no les dan hospedaje.
Judas que le traicionó. Al final todos salieron huyendo en la cruz. Pedro le termina no solo abandonando, sino negando. Se convierte en apóstata. Pablo, un perseguidor de los cristianos, entra en comunión profunda con un anciano, con un niño, no importa la edad, Dios está en comunión contigo siempre. Dios te conoce. Y puedes decir con propiedad, tú me conoces. Con un prófugo de la justicia, con una prostituta. No le importa tu condición moral. Él te conoce. Él te ama. Y no le importa tu pecado. Él te llama. Te sigue llamando cada día. Cada día, cada mañana, cada mediodía y cada tarde, Dios pasa por tu puerta, por tu ventana y te llama. Los apóstoles, un traidor, unos cobardes, un apóstata, Pablo, un perseguidor. No importa, ni siquiera para él le importa si estás en el camino correcto de la fe. Él te conoce y Él te llama porque sencillamente te ama. ¿Por qué te ama? El Salmo expresa una maravilla. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas, soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te conoce y te ama porque es tu padre. Menciona el seno materno, también es tu madre. Dios es padre y es madre. Durante 9 meses, Él fue formando tus huesos. Como un artesano, con cuidado. Fue tejiendo los músculos y los cubrió con la piel. Durante 9 meses nos formó, nos amó, nos cuidó, hasta que llegó el día en que, por medio del llanto materno, comenzamos a participar de esta historia, a ser miembros de una nueva familia. Por eso, Él te ama y Él te llama. No le importa, no le importa tu edad ni tu condición moral. Él te ama y te llama. Y Él está siempre pendiente de ti. Lo dice el Salmo. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Los filósofos van a expresar que Dios es el omnipresente. Está en todas partes. Y Dios está en todas partes para cuidarte. Como puede estarlo un padre, una madre, que ama sincera y totalmente a su hijo, a su hija. Él no está para juzgarte. Es interesante. Siempre me ha impactado cuando ayudo a alguien a morir, cuando le acompaño en su proceso como sacerdote. Casi todos suelen expresar un miedo profundo a la muerte. Intento indagar en la razón. La razón es el juicio de Dios. El juicio de Dios. ¿A dónde voy a ir? ¿Al infierno? ¿Cuánto tiempo tendré que pasar en el purgatorio? Con todos mis pecados, y voy a ir frente a Dios con esta carga que llevo a lo largo de mi vida. Voy a estar frente a Dios. Y me impresiona, porque a veces es lo que difundimos los predicadores y el pueblo católico devoto, es lo que difunde un Dios que está sentado en el tribunal dispuesto a mandar al pecador al infierno. Un Dios que está juzgando y viendo cada detalle para tomar nota, para condenar y para juzgar. Y los predicadores nos volvemos los más moralizantes de todos. Casi que no sabemos hacer una prédica sin moralizar, porque es el Dios que aprendimos a predicar, que nos enseñaron.
Pero saben, ese no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Porque en las Sagradas Escrituras hay otro que tiene esa característica. En el libro de Job, el primer y segundo capítulo, hay alguien que recorre el mundo y que presenta ante Dios las falencias, las debilidades del ser humano, y que incluso en un justo como Job ve debilidades y falencias que no existen, por eso busca hacerle caer. Ese no es Dios, es Satán. Entonces, cuando tenemos salmos tan maravillosos como este, cuando tenemos textos tan maravillosos como el de la primera lectura, donde Dios cuida y ama desde el vientre materno, cuando tenemos un evangelio como el de hoy, donde a un par de ancianos que todos han visto como estériles y que no han dado a alguien cuya boca pueda alabar a Dios, los llama y los dignifica, convirtiéndoles en el padre del precursor de Jesús de Nazaret. Cuando tenemos textos tan maravillosos, hablamos de un Dios que es juicio, que es condena y que es persecución. Y hablamos de tal forma de él, que según las Escrituras no estamos hablando de Dios, sino de Satanás. Y creemos que estamos predicando a Dios. Creemos que estamos alabando a Dios. Cuando Dios, como lo expresa el Salmo 91, solo quiere que estemos a su amparo, al amparo, al auxilio del Omnipotente. ¿Por qué le está amando? Porque Él está cuidando. Fíjense la maravilla que hizo con nuestro cuerpo. Cada una de nuestras partes, de nuestros órganos, lo hizo con amor de una manera increíble. Una vez conocí una mujer que me impactó mucho porque ella no tenía lágrimas. Tenía constantemente que usar gotas, porque si no sus ojos se secaban, y no tenía la posibilidad de expresar sus sentimientos cuando quería llorar. Y ese día yo le di gracias a Dios por las lágrimas. Imagínense la saliva, si no tuviéramos saliva. Dios hizo cada detalle con delicadeza, nuestras lágrimas, nuestra saliva. Todo lo hizo con amor. Durante 9 meses se esmeró en que fuéramos una obra maestra. Soy un prodigio, lo dice el salmista. Soy un prodigio. Nuestro cuerpo no es la cárcel del alma. Así nos lo han dicho durante mucho tiempo. Algunos santos lo dicen. Nuestro cuerpo es la cárcel del alma. Los santos se pueden equivocar. Y lo que dicen los santos, esto es importante tenerlo en cuenta, no es doctrina de la iglesia si la iglesia no lo acepta. Porque en las Sagradas Escrituras, cuando se habla del cuerpo, de este prodigio humano, en el Antiguo Testamento dice que es imagen y semejanza de Dios. Y el Nuevo Testamento dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nos hizo con tanto amor que nos convirtió en su imagen, en su semejanza, que nos ha convertido en su templo. Y yo les pregunto, cuando hacemos algo con cariño, con amor, ¿lo queremos destruir? Si una mujer en su casa hace un tejido bonito a lo largo de horas, de días, ¿se sentirá contenta al verlo manchado o quemado? Si un carpintero se esfuerza por hacer una mesa bonita para su familia y la ve rota, ¿se va a sentir alegre? No. Nadie se alegra de ver destruido el producto de sus manos. Si usted está haciendo un trabajo en la computadora, cuando ya está en la última línea, se va a la electricidad y no lo pudo guardar y lo perdió, ¿usted se pone contento? ¿Se pone contenta? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo vamos a creer que Dios va a estar contento castigando y destruyendo a sus hijos? ¿Cómo vamos a creer que al cerrar nuestros ojos para partir a la presencia del Padre, Él va a estar como un juez fiero buscando castigarnos y destruirnos? Tal vez alguien que ha hecho mucho mal, que ha tenido la oportunidad de arrepentirse y no quiso. Pero generalmente el Padre está como esperando al hijo pródigo, mirando por la ventana, por la puerta, a ver cuándo llega, para tomarle en sus brazos, para abrazarle,
para decir, mira la maravilla hermosa que hice, mira su cuerpo, sus cabellos, sus ojos. Es hermoso, es hermosa mi hija, tiene valor. Quiero que esté a mi lado y que participe de mi banquete para siempre. Entonces, queridos hermanos, no tengamos miedo al juicio de Dios, porque Dios es amor, porque nos hizo con amor y porque a cada momento nos ofrece la oportunidad de la conversión y del perdón. Y cada vez que sientes que Dios te va a juzgar, te va a condenar, puedes cambiar tu vida con seguridad, porque como afirmó en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, verso 15, aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, y yo nunca me olvidaré de ti. Que así sea, queridos hermanos.